Petal. ¿Cuántos errantes habéis matado hoy, eh? Sí, ya lo sé. ¿Qué coño? ¿Hay alguien atrapado? ¡Sí! ¡Ve a por él! ¡Muerte! ¡Mierda, tocha! ¡Ha caído! ¡Cubridme! ¡Cubridme! ¡Retiraos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Todo va a salir bien. Oye, oye, no vas a sobrevivir en la mierda. Sé dónde hay un campamento. ¿Campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñamelo, iré, iré. Ve a Lost Lake. Pregunta por Ricky Patel. Ella te coja. Pensaba que no lo contaba. ¡Coño! ¡Joder! Muchas gracias, tío. Diles que fue Deacon. Deacon St. John. No, tú corre y aléjate de las carreteras.
Me he pasado a ver cómo va ese puto vago. ¿Cómo te va, Busmantes? ¿Hartado de estar ahí tirado? ¿Eh? Buser. No puedes estar aquí, Venga, Deacon. Vamos, coño. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Necesita reposo. No me jodas, Adi. Te he preguntado que cómo está. Estoy bien, estoy bien. No muy bien. Coño, qué frío. Pero los antibióticos... No basta. Espera, dijiste que si yo... Dije que lo intentaríamos. Ahora solo queda esperar. Esperar. Vale. Genial. Deacon. No hay... Deacon. ¿Sabes qué? Hay algo que puedo hacer para arreglarlo. ¿Puedo? ¿Qué? Sé que quieres destrozar algo. Tienes esa mirada en los ojos. ¿Sabes qué? Hazlo si quieres, pero hazlo fuera Adi, de aquí. ¿Puedo? Vete. Escucha. No hay nada más que puedas hacer. Por favor, vete a casa. Vete a casa, Deacon. No. Dick. Bueno, ¿sobrevivirá? Sí, Esquizo. Se pondrá bien. Necesita unos días. Ven conmigo al albergue. Quiero enseñarte algo. Estoy ocupado. Me juego el pellejo. Confía en mí. Es algo que quieres ver. Tú, escucha. Hace unos meses apareció un errante contando locuras. Dijo que trabajaba en el aeropuerto. Estaba en la pista, en Farewell, cuando pasó todo. Una noche esperaban un vuelo de Portland, pero no apareció. El avión llevaba material de Cruz Roja. ¿La Cruz Roja? Sí, ¿entiendes? Medicinas y movidas, un cargamento entero. Igual incluso algunos de esos anti lo que coño sean. Antibióticos. Sí, mierda de esa, pues eso. ¿Dónde? Baja la voz, ¿quieres? Hablemos dentro. No, sus mentes ya no están aquí. Me acuerdo que leí sobre ti. Vale, un errante. Trabaja en la torre de control y de repente un avión desaparece del radar. Uf, ahora lo ves, ahora no. Justo por... aquí. Al sur del monte Washington. Eso es lo que dijo. Cayó intacto. Se estrelló de forma controlada. Pudieron oír cómo el piloto se desangraba en el suelo porque se partió la pelvis. Vale, así que no has enviado a nadie a buscarlo. No. ¿Por qué no? Porque el viejo no quiere. ¿Iron Mike? ¿Por qué? Vale, los RIP. Las cazas al vuelo. Todo al oeste de Iron Ridge pertenece a Carlos y a su feliz pandilla de engendrillas calvarojas. Si vas aquí y te pillan, te toca correr hacia el norte. O si no, el pacto de Iron Mike con los RIP. Vale, lo pillo. Deja que te pregunte una cosa. ¿Por qué me lo cuentas? Quieto ahí. Primero, no te he contado una mierda. No lo olvides. Segundo, eres un puto errante. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguirte como si fuera tu putita, evitar que te metas en líos? Lo pillo. Tengo cosas que hacer. Solo eres un tipo normal y legal, ¿verdad, Esquizo? Solo intento seguir con vida. Como todos. Hago lo que tengo que hacer. Sobrevivir. Es lo que queda. ¿Me entiendes? Te entiendo, Esquizo. Ten cerca la radio. Te diré algo. Sí, es que eso. Siempre contamos contigo. Mierda, ¿ahora qué? Cualquier cosa es mejor que quedarse aquí.
¿Puedo ayudarte? No. ¿Hay guiso suficiente? Puedo hacer algo con un... Es lo que tengo. Hey. Blair. Genial. No acepto devoluciones, que lo sepas. Sé que te gusta estar conmigo, pero... Ahí tienes. Sí, está bien. Sí. Ya nos veremos. Hola. ¿Cómo va? ¿Traes orejas? Vale. Es lo que tengo hoy. Adiós. Mira todo lo que le falta. Convierte ese para siempre en uno virtual. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? Esto te durará. Te lo lleno. Una puesta a punto nunca viene mal. Aquí estaré si me necesitas.